estos estreses asociados al cambio climático que sabemos que se van a dar cada vez con mayor frecuencia. Entonces, para aportar a la mejora en la producción, es una de las herramientas de la generación de plantas que sean más tolerantes a estas condiciones de estrés. Bueno, el trabajo que yo estoy haciendo parte de un conocimiento básico de cómo las plantas responden a condiciones de estrés y cuáles son muchas veces las enzimas o los pasos metabólicos dentro de las plantas que responden a las condiciones de estrés. Entonces ahí es donde entro yo con la intervención de generación de plantas transgénicas que son capaces de modular esas respuestas a través de estos actores particulares, en este caso unas proteínquinasas se denominan, que sabemos que están relacionadas a las respuestas frente a condiciones de estrés. Entonces lo que nosotros buscamos es que estas nuevas plantas o estos nuevos cultivos modulen la acción de estas quinasas y que le otorguen a la planta un mejor comportamiento frente a condiciones de estrés. Una quinasa es una enzima, es una proteína que tiene la capacidad de fosforilar, o sea, de adherir un fosfato a otras moléculas, y ese cambio que va a producir va a llevar a que cambien parte de las rutas metabólicas, o sea que las células de esa planta se comporten distinto a lo que venían comportándose. En este caso, esta quinasa con la que estamos trabajando es juega un papel muy clave en lo que es el sensado de las condiciones ambientales y después la traducción de ese sensado a estas respuestas que va a tener la planta. Entonces es un actor principal. Entonces nosotros, de alguna forma, tratamos de modular cómo se comporta esa quinasa para que responda como nosotros queremos que responda. En este caso particular, esta quinasa se sabe que está relacionada a la respuesta frente a condiciones de estrés, tanto bióticos como abióticos. Así que la generación de estas herramientas justamente nos permite un amplio abanico de respuestas, ¿sí? Frente a los dos tipos de estreses, digamos, los grandes tipos de estrés. Hay toda una cuestión social de rechazo hacia estas tecnologías. Lo que tratamos muchas veces es demostrar que estas tecnologías en realidad no tienen un efecto per se, o sea, está demostrado en realidad con muchos años ya de uso de tecnologías de transgénicos que no tienen efectos nocivos. Ya si nos metemos en otro tema que es el manejo de esas y la utilización de ciertos compuestos asociados a esas plantas, es otro el ámbito de discusión, digamos, pero en sí los transgénicos no tienen efectos nocivos. Y esta transgénesis, particularmente a la que yo me estoy refiriendo, es, tomamos esta proteína, en realidad el gen de esta proteína, de una planta de soja, ¿sí?, de la especie de soja, y la introducimos en otra especie vegetal. El primer paso que hicimos es introducirla en plantas de Arabidopsis thaliana, que es un modelo de trabajo que a nosotros nos permite trabajar en situaciones controladas porque es una planta pequeña y demás. Entonces ponemos a prueba el concepto que nosotros suponemos de cómo va a funcionar esa quinasa cuando la llevamos a esta planta, y a partir de ahí, de resultados positivos que tengamos, hacemos el traslado de esa tecnología hacia plantas ya de interés agrícola, digamos.